Así es como el Madrid se pillaría a 5 cracks. Extrañísima petición de Flick en defensa. Equipazo Yamal Carvajal en debut de España. Empezamos el noticiero de hoy contándote la extraña petición de Hansi Flick al Barcelona. Sabemos que la directiva culé no puede gastar tanta lana por los problemas financieros que tienen. Por eso el técnico alemán tendrá pocas peticiones y oportunidades para cazar en este mercado de verano. Y de acuerdo a Cadena Ser, Flick habría pedido el fichaje de Jonathan Tah para que sea titular junto a Araujo en la siguiente campaña. Este mismo medio informa que sería complicada la operación por el precio que debería pagar al Leverkusen. Su precio de salida es de 35 millones de euros, una cifra baja para las grandes sumas de dinero que se mueven en el mercado. De hecho, medios en Alemania aseguran que el Bayern ya habría amarrado al defensa alemán. Tah es buenísimo y fue uno de los pilares del Leverkusen la campaña pasada. Sin embargo, nosotros creemos que el Barça no necesita reforzar la central en la posición que más jugadores tiene y con una alta calidad. Por ejemplo, Araujo, Koundé, Cubarsí, Íñigo, Christensen, Eric García y hasta el chico de la filial, Mika Payé. Y Hansi Flick no puede sentar a Cubarsí después del temporadón que dio la campaña pasada. Debe estar fijo en la central con Araujo. Tu opinión es importante, Gambetero. ¿Crees que es necesario reforzar la central o qué posiciones reforzarías tú? Pasamos con el Real Madrid. El equipo de Carlo Ancelotti está armando un equipazo con los fichajes de Kylian Mbappé y Hendrik. Y ojo, todavía no se descarta que lleguen jugadores como Alfonso Davies y Lenny Yoro. Está claro que habrá pocas oportunidades de tener minutos para varios jugadores del plantel. Se ve difícil que abandonen el Madrid en este mercado de verano. Pero si su protagonismo se reduce, podrían pedir su salida en el mercado de invierno. El primer caso de Rodrigo es la mayor incógnita de todas, si continuará con su protagonismo en la cancha o su rol cambiará totalmente a secundario. En caso de ser la segunda opción, el brasileño puede escuchar ofertas de clubes como el Manchester City, PSG o el Liverpool. También se encuentra Arda Güler. El turco la rompió en los últimos partidos de la temporada, pero uno de los motivos para que empezara a sumar minutos fue porque Ancelotti ya tenía más libertad, podía descuidar la liga para enfocarse en la Champions League. Y pinta difícil para que vuelva a tener ese protagonismo. En caso de que no, ahora sí podría irse cedido a media campaña. Dani Ceballos es el tercero. Algunos pensaban que con el retiro de Kroos, Ceballos tomaría su lugar, pero no. La idea es que Bellingham juegue más atrasado. El español ha tenido ofertas del Atlético de Madrid, así que no suena descabellado que salga este mismo verano. El cuarto y quinto son Fran García y José Lu. Si llega Alfonso Davies, Franza tendrá que olvidar de tener minutos, porque además se encuentra Mendy arriba de él. En ese caso, lo más sano sería salir, y el atacante español tiene muy claro que su participación en la cancha sería reducida. Él ya lo aceptó, pero en caso de que se arde y decida cambiar de opinión, pediría su salida en diciembre. Vayamos a la Eurocopa, que en el segundo partido de esta competición, Suiza sin complicaciones venció 3-1 a Hungría. Y el partidazo del día lo protagonizaron España y Croacia. Se esperaba que fuera un duelo súper parejo, con goles de ambas partes, pero la roja humilló y aplastó al conjunto de Luka Modric. Álvaro Morata abrió el marcador al 29, recibió un pase filtrado, quedó solo para poner su séptimo gol en todas sus participaciones del Euro, y ojito, que ya es cuarto máximo goleador histórico. Solo pasaron 3 minutos para que Fabián Ruiz se aventara un pedazo de jugada y pusiera el segundo gol en el marcador. Y en el agregado del primer tiempo se juntaron el niño del Barcelona con el Vered de la 15. Lamine Yamal puso un pase exacto para que Carvajal solo empujara ese balón. Por cierto, Lamine se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Eurocopa. Ya en la segunda parte, Croacia se lanzó al ataque, pero Unai Simón estuvo bien parado en el arco. En los minutos finales, los de Luquita tuvieron un penal a favor, disparo de Petkovic y lo paró el arquero español. El rebote le quedó de nuevo a Petkovic y anotó. Sin embargo, no contó por invasión de Perisic, marcador final 3-0. España comienza con todo y Croacia deberá remar contra corriente. Y en el Italia contra Albania, los italianos se equivocaron en un terrible saque de banda. Y Nedim Mekrami los madrugó, marcó el gol más rápido en la historia de la Eurocopa. Sin embargo, Italia respondió al 11 con gol de Bastoni y al 16 Nicolò Varela pondría segundo y definitivo. 4. Ronaldinho le tira a Brasil de Vini, Hendrik y más. Diño en entrevista declaró que no verá a Brasil en la Copa América. ¿La razón? Él mismo lo explica. He tenido suficiente. Es un momento triste para quienes aman el fútbol brasileño. Ahora es difícil encontrar el ánimo para ver los partidos. Es uno de los peores equipos de los últimos años. Nunca había visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta de Brasil y falta de fútbol. 3. Confirmado. 5 millones de euros de Milano a Madrid por defensa. De acuerdo a Fabrizio Romano, el Milan ha decidido fichar al chico Alex Jiménez, procedente del Real Madrid. El lateral estuvo cedido con el Milan. En la negociación se acordó una cláusula de compra de 5 millones de euros y los italianos la harán válida. 2. Diego Messi revela nuevo ídolo.
El hijo de Leo fue claro y no dudó en decir el nombre de la niña mal cuando le preguntaron con qué futbolista le gustaría jugar. Lo que está loquísimo, gambeteros, es que Lamine solo le lleva 5 años a Thiago. ¿Algún día veremos a Yamal y a Thiago Messi jugando juntos en el Barça? 1. 90 millones de euros e inesperado reemplazo por Araujo. Mundo Deportivo reveló que el Bayern, el pasado invierno, ofreció hasta 90 millones de euros por Araujo. La directiva y Xavi se lo pensaron. De hecho, tuvieron en la mira Valde del Sevilla, un jugador con características similares al uruguayo. Les habría costado 12 millones. Estuvieron tentados, pero al final no aceptaron la oferta de los bávaros y adiós al defensa sevillano.